Bienvenidos al canal de Despejando Enigmas y al canal de Agencia Cósmica. Hola, buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Hola, Robert. ¿Cómo estás, Gusha? Estoy bien. Tú ya es tarde por la noche, entonces seguro que estás ya cansado. Sí, es que me veo un poco raro en la cámara. No lo entiendo porque ese ángulo me pone más bajo que a ti. No lo entiendo. Porque yo estoy más cerca de la cámara. Ah, porque tú estás más cerca de la cámara. Sí, estamos grabando con dos cámaras otra vez. Porque es un interesante anuncio, interesante video que queremos hacer hoy, un poco diferente. No vamos a hablar de los temas de Svaru. Va a ser otro tema hoy. Pues, Robert, empieza. Sí, bueno, el tema de hoy es que vamos a hablar un poco del The Ufology World Congress, que se celebrará en la ciudad de Barcelona los días 6, 7 y 8 de septiembre de este año 2019. En el centro de convenciones Hotel Hesperia Tower, en Barcelona. Para más información, os podéis dirigir a la página web de Ufology World Congress, que la pondremos en la descripción del... Sí. Ponemos la de esto, ¿no? Sí. Y luego también anunciar que hay un 20% de descuento de las entradas hasta el día 25 del 5 del 2019, y que las entradas son limitadas. Entonces, vamos a ir rápido porque ya, perdón, en mi canal ya subí un vídeo hablando del de Ufology World Congress este año, en el cual qué participantes habían. Hemos de decir que en el transcurso de este tiempo se han incorporado nuevos ponentes, gente en los talleres, y entonces, para que sea un poco más ameno y rápido, quienes quieren saber más información de los ponentes, que se dirijan en la página web de Ufology World Congress, y nosotros aquí vamos a nombrar los nombres por encima y nos vamos a detener en aquellos que conocemos. Los que no conocemos no quieren decir que sean malas personas, simplemente es que no los conocemos, evidentemente. Solo quería mencionar que este año, porque es la tercera vez que lo están haciendo, este año será un poco diferente de lo que nos han comentado, en el sentido que será organizado en diferente manera. Habrá conferencias, que son conferencias más grandes, en la sala grande, con ponentes interesantes, sí, interesantes, y también habrá, aparte de esto, talleres en otras salas, y la distribución entonces entre las ponencias grandes y los talleres será exactamente, diferente. Será diferente. Exactamente, sí. Una cosa sería el congreso en sí, que vamos a decir quiénes son los ponentes. Bueno, uno de los principales ponentes, que ya muchos sabréis, es el doctor Michio Kaku. Uh-huh. Ya lo habréis conocido, seguro que lo habéis visto en documentales. Y bueno, traer a esta persona no es fácil. Y creo que se ha mencionado que es su primer, sí, es lo que su primer congreso ufológico. Sí, hombre, no, el primer congreso ufológico donde participa, seguro. Uh-huh. ¿Qué es la primera vez que viene a Europa? Diría que también, a dar un congreso. Y que bueno, hay que saber que estas personas pues tienen una agenda a los 5 años de duración. Es decir, que para todos aquellos que les interese la física cuántica y estén interesados en los temas que divulga el señor, bueno, el doctor Michio Kaku, esta va a ser una excelente oportunidad. Uh-huh. Entonces, más que nada, nombrar como cabeza de cartel al doctor Michio Kaku. Uh-huh. Bien. Sí, entonces, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Si queréis saber más, os dirigís en la página web del congreso, de Ufology World Congress, y ahí os redirigirán pues a la página web de cada ponente. Uh-huh. Una cosa solamente antes que continúes. Puedes decir lo que quieras. Claro. Por favor, no os vayáis. Este video tendrá sí, una sorpresa al final. Que sí, no es solamente sobre los ponentes. Habrá algo de vuestro interés. Que quedéis hasta el final de este video. En la segunda parte mencionaremos una sorpresa. Sí, a ver, repito. Aviso a navegantes. Que os quedéis hasta el final del vídeo, porque al final del vídeo, bueno, Gosha y yo vamos a anunciar algo al final, sí, de este vídeo. Y bueno, vamos a seguir. Simplemente que os quedéis hasta el final y vamos a hacer esto de un modo rápido y ameno, porque no vamos a leer la biografía de cada ponente, porque si no, no acabaríamos nunca. Entonces, para que esto sea un poco más ameno, lo hacemos de esta manera.
Y para más información, repito, la página web de UFOs World Congress. Entonces, todos aquellos que quieran comprar entradas, pues pueden decir que han visto este vídeo en los canales de Agencia Cósmica o en el canal de Despejando Enigmas. O en los dos canales a la vez. Entonces, ¿quién más viene? Entonces, repetimos, conferencistas. El primero, el doctor Micho Kaku. El segundo, la segunda persona es una persona que me encanta. Además, todos los que seáis de España lo conoceréis. Yo, por mi edad que tengo ya el pelo blanco por aquí, y por cierto, no me teño el pelo, solo tengo esto blanco. Qué mala suerte, que tenga sobre esto. Y pues hay un doctor, ahí está el señor Enrique de Vicente, que esta persona yo la escuchaba desde que era pequeño. Ah, sí. Mis padres, gran director de grandes revistas de ufología, y que en mi casa las compraban. Pero bueno, si queréis saber más, ahí. Entonces, a esta persona en concreto, a mí me gustaría hablar con ella. Sí. Para explicarles exactamente nuestro caso. Ok. Es una persona seria con, creo recordar, más de 55 años en el mundo del misterio. Entonces, si queréis saber más, os diréis. Vale. ¿Pero quién es? ¿El investigador? Sí, él es un investigador. O sea. Vale. Yo no le conozco. Es alucinante, a más. Como dato a destacar, esto ya lo hablé en mi otro vídeo, es periodista, esto es muy importante, es periodista, especializado en temas científicos y paranormales, y de las revistas que te mencionaba era la revista Año Cero, y bueno, que creó en el año 1990, así que es alucinante, colaborador del programa Cuarto Milenio. Pero bueno, esto es un caso especial, no vamos a hablar de todos los ponentes así, porque si no, no acabaríamos nunca. Pero esta persona en concreto me encanta y vino el año pasado. Por cierto, Enrique de Vicente también dará un taller. Luego tenemos a otra persona que me encanta, que es Nick Pope. Nick Pope es un famoso investigador. Es el Mulder, ¿no le llaman? Mulder, sí. Es un famoso, muy famoso investigador de los ovnis de la Inglaterra. ¿Sí? Entonces, él trabajó para el gobierno en su tiempo, para el ministro de defensa. Sí. Y después empezó a trabajar como un periodista y investigador de excelencia mundial de todos diferentes tipos de casos. De ovnilogía. Entonces, este también me interesa mucho. A ver. Bueno, omniología está bien dicho. Lo que está mal dicho es ufología, que es una palabra anglófona. Claro. Nick Pope, yo me acuerdo que lo vi la primera vez en el congreso que se celebró en Sitges. Y yo me acuerdo que yo no me quería hacer fotos con nadie y mi hermano se hizo una foto con él. Sí. Como que es anecdótico. Sí, buena persona. Es una persona muy seria, muy dedicado. Bueno, es persona seria, como tiene que ser serio en su trabajo, ¿no? Pero de trato, yo me acuerdo que cuando yo estaba ahí en Sitges, no se le acercaba mucha gente. Claro. Ya nos acercamos nosotros primero, mi hermano y yo, y luego ya vino más gente allá a hablar con él, a saludarlo y tal. Es muy interesante y buena persona. Vale. Luego tenemos al señor Jan Hansen. Señor Hansen es estadounidense y está en el proyecto MUFON. MUFON es Mutual UFO Network. Y bueno, es una organización sin fines de lucro estadounidense que investiga los casos de reportes de avistamientos OVNI. Hemos de recordar que una cosa son los avistamientos OVNI, la otra cosa son los contactados. No sé si MUFON relaciona lo mismo. Luego tenemos, tenemos por aquí. Esa sí que conozco. Bueno, yo con esta persona también, esta persona que vamos a nombrar ahora, yo ya tengo una cita con él, ya vamos a hacer una entrevista o algo, ya contacto conmigo. Y me acuerdo que es con esta persona, antes de decir el nombre, la vi dos veces en Barcelona y una de las dos veces me acuerdo que almorcé con él. Con él y con una chica llamada Iris Aneas. La cantante. Entonces, esta persona es el señor Alfred Webre. ¿Alguna cosa a añadir sobre Alfred? Solo sé que también está dedicando ya por los años a la investigación de diferentes casos en el canal de YouTube, pero hace muchas cosas.
Yo honestamente, desde cuando tenemos ahora este nuestro contacto, paré de seguir mucha gente por no tener tiempo, simplemente. Paramos. Solo sé que bueno, es una persona bastante interesante, Alfred Weber, lleva muchos años en todo esto. Luego tenemos al doctor y a la doctora Hurtak. Uh-huh. Esto me hace gracia, ¿no? Porque en el cartel salen los dos, son matrimonio, y como dato curioso a destacar, que esto sí que es bastante interesante, a ver si lo tengo por aquí apuntado, es que, como dato muy interesante, ya verás cómo sí. El doctor Hurtak ha completado extensos estudios arqueológicos en Egipto y fue uno de los principales descubridores de la tumba de Osiris. Uh-huh. Sobre la meseta de Giza, ¿qué te parece? Bien. Aparte de también hacer, bueno, trabajos en México, etc, etc, etc. Y luego está su señora, Desiree Hurtak, que también trabaja con él. Y bueno, son fundadores de la Academia para la Ciencia Futura. Pues lo mismo. Para más información, os dirigéis a la página web de Ufology World Congress y ahí encontraréis mucha información. También está el señor Roberto Pinotti, Jean-Pierre Garnier Mallet, de él tengo dos libros, de este francés tengo dos libros. Luego también está Paula Harris. Uh-huh. Paula Harris, la primera vez que la vi yo también fue en el Congreso de Exopolítica que se celebró en Sitges. Le conocimos aquí y la hemos entrevistado, de hecho. Sí, sí, con ella se puede decir, y es verdad, que hemos tomado café en Barcelona, en varios bares, sí, esto es verdad. Y nos la encontramos en... En el encuentro con Ricardo González, que también fue muy interesante. En Monte Perdido. Monte Perdido, en Barcelona. Luego también está Xavier Pedro, que, bueno, esta es una persona bastante espiritual. Y también nos la encontramos en un congreso, esta persona, ¿te acuerdas? Una vez, creo que una el vez, primer vez, congreso nuestro que fuimos juntos, hace mucho tiempo. Una vez. Luego está, ¿cómo se pronuncia? Que está en inglés. Well, E.L. Light, en inglés. En Light, que ya participó el año pasado también en el congreso. Sí. Contacta con los seres también de otras dimensiones. Sí, con Crayon, bueno, con bastantes seres. De hecho, tengo una entrevista con ella que he hecho, que nunca he publicado, porque se ha perdido entre muchos videos, para hacer, y creo que antes del congreso sí que voy a sacar esta entrevista. Luego también tenemos a alguien bastante conocido, dime. No sabía que él viene, eso es sorpresa para mí. Sí, hombre, que lo conoces. No lo vi, pero no lo vi. Cuando entré en la página, no lo vi. Interesante. Hemos de decir que esta página se está actualizando casi cada día. Uh-huh. Entonces es aconsejable ir a la página. Tenemos al señor Jaime Maussan. Es la segunda vez, ¿no?, que viene. Sí, vino que creo vino en el primer congreso a Montserrat. El primero, creo que sí. Sí, el primero. Vino sí, en el primer congreso primero. Y esta es la segunda vez que viene. Luego tenemos al señor Jaime Rodríguez. Uh-huh. Él es de Ecuador y, si no recuerdo mal, ha desclasificado muchos documentos OVNI de Ecuador. Si no recuerdo mal. Vale. Luego tenemos, bueno, esta persona, a Josep Guijarro, que lo entrevisté personalmente. A ver si subo las entrevistas, porque estoy un poco ocupado y me gustaría subir las entrevistas. Josep Guijarro, bastante interesante también. Es el... ¿Cómo se dice? Es el presentador. Uh-huh. Y él ha estado las tres veces en el congreso, claro, presentando el congreso. Y a Josep Guijarro también me gustaría explicarle nuestro caso. ¿El caso? Sí. Lleva muchísimos años en el mundo del periodismo, bueno, de la investigación. Y si no recuerdo mal, director de varias revistas. A ver si puede ser por aquí. Hombre, la revista Karma 7. Esta la compraba, bueno, la compraba mi padre. Más allá, lo mismo. Luego la fui comprando yo, las revistas. Y también me interesaría hablar con él. Bastante. Bueno, y bueno, tiene una página web. Ya lo veréis. Estos serían los... Perdón. Los ponentes al congreso. Y como hemos dicho antes, hasta el 25 de mayo
hay un 20% de descuento en las entradas. Entonces ya entraríamos en el apartado de los talleres. Talleres de Ufology World Congress. Más de 25 talleres en simultáneo. Talleres confirmados. Ahora estamos en el apartado de talleres. Y estarían Nick Pope, Enrique de Vicente, Alfred Webre. ¿Lo pronuncio bien o no? Yo no estoy segura cómo decirlo, porque no es como el apellido inglés, de verdad. Weber, pero ¿de dónde viene exactamente este apellido? No lo sé. ¿No sabe dónde viene Weber? Pero puede ser alemán. Alemán o algo así. Pues la Sí. verdad que yo no lo sé. Sí. Luego pasamos al señor Roberto Pinotti, italiano. Doctor y doctora Hurtak, bien pronunciado. Hurtak. Pero eso tampoco es en inglés. En polaco, esto es muy parecido a mi apellido, que es Duszak. En Parece polaco yo diría polaco, ¿no? Duszak, pero Hurtak, no sé de qué país Luego es. hay otra persona que hace un taller que me es bastante interesante, que yo lo he visto en varios programas, que es el señor Pedro Rovira. A este señor también me gustaría explicarle mi caso, Vale. nuestro caso. Luego tenemos a una persona que conocemos, que es el señor Daniel Muñoz. Luego pasaríamos a Iván Martínez, que si no recuerdo mal, creo que estuvo el año pasado en el Congreso. O el primero, ya no recuerdo tampoco. Creo que Pero estuvo, estuvo en su congreso. Que bueno, él tiene un canal de YouTube, etc, etc, etc. Luego pasamos a Angels. No, Ángel Membrive. Angels Membrive. Bien. Luego pasamos a Carmen Maimó. Luego pasamos, este señor me recuerda mucho a un amigo que tenemos, Sí. a Jean-Pierre Garnier Mallet. Y luego pasamos a Alan Stivelman. Pasamos luego también a. Vamos rápido, ¿eh? A David Topi. A Xavier Pedro. Y luego estará un amigo mío, que es Nacho Rojo, del canal Verdad Oculta. Digo amigo porque con él he cenado en Barcelona. Y bueno, es un chaval. Bueno. Va con mucha fuerza, va con mucha fuerza. Va con mucha fuerza y creo que hace tres talleres. Tenemos al señor Iván Donaldson. Después tenemos otra vez, yo creo que pronuncias bien. Y el light. Y al light. Tenemos al señor Jaime Rodríguez, otra vez. Tenemos también a mi amigo Giacono, que también tiene el canal de YouTube. Y bueno, luego está. Bueno, este sería el de esto. ¿Alguna cosa más? No. No hay nada más, ¿no? No hay nadie más aquí ¿Cómo que no hay nadie de más? otros ponentes. Estos son los que hacen talleres. Así, así, Bien. hay unos más. Hay alguien más, hay alguien más. Hay alguien más aquí que hace un taller. Me suenan estas caras. Parecen un poco tontos, ¿no? Sí, ¿no? Un poquito. Hay alguien más, hay Lo alguien más. siento, pero Hay alguien parecen más. un poco tontuflos Hay alguien más. en esta foto. Bueno, somos nosotros, ya vamos a Somos nosotros, somos decir. nosotros. Al Sí. final hemos decidido, en exclusiva, porque es una exclusiva por parte nuestra, nuestro primer. No, no es exactamente un taller, sino va a ser una charla. Pues sí, hay que decir al final qué, porque al final de qué, lo que ha pasado antes, porque la verdad es que no queríamos ir al congreso. Yo ya también dije varias veces que yo no quiero ir a congresos o charlas, que toda la información creo que ya está en los videos y así seguirá. Entonces nos han invitado hace un par de meses, ¿no? Creo, más o menos fue así. Hace cosa de un par de meses, sí. Sí, entonces la primera decisión era que no. Que no íbamos, no íbamos. Es que por eso es una exclusiva, porque nosotros no nos dedicamos a hacer talleres ni No. congresos. Toda la información la podéis encontrar en YouTube. Nosotros vamos a hablar aquí. Entonces, evidentemente, todos los que nos quieran ver, va a ser una oportunidad, bueno, nunca se puede decir única, ¿no? Pero que no somos ni de, ni. Que
que no es modesto. Sí, entonces al principio dijimos que no porque no lo veíamos necesario. No era necesario. Pero después, cuando hablamos con los organizadores la segunda vez, también lo consultamos con Svaru. Honestamente, también se puede decir que lo consultamos con ella y ella bien también al inicio decía que no es necesario porque no lo es de verdad para ir realizando lo que estamos haciendo, pero también forma parte del trabajo de alguna manera. Se puede ir transmitiendo varias cosas y bueno, y también demuestra que no tenemos miedo, que esta es nuestra historia, vamos a contar nuestra historia, lo que nos está pasando. No va a ser el taller enfocado en la información, tanto como en explicar cómo es nuestra historia, nuestra experiencia con este contacto, cómo nos está afectando, qué ha pasado todo este tiempo. Y bueno, como otros también están exponiendo sus casos, también claro. Creo que este caso merece ser expuesto y porque es muy interesante lo que está pasando. Y bueno, y vamos a compartirlo. Y como dicen ellas, los que sean investigadores de verdad van a ver que aquí hay algo muy raro en este contacto que estamos teniendo. Es un contacto real. Simplemente de la manera que estamos hablando, como somos la prueba real de que el contacto es real. Somos nosotros la prueba. Entonces, por eso, como antes he dicho, a mí me gustaría en particular, no sé si tú, pero puedes estar presente si quieres también, pues me gustaría tener una entrevista con Enrique de Vicente para explicarle el caso de lo que nos está pasando a día de hoy y nos sigue pasando Pedro Riva y a Josep Guijarro. Claro, son del mundo, a ver, estos tres son de aquí y son gente que se puede decir que está cerca, ¿no? Entonces, pues explicarles, los veo bastante serios, explicarles el caso de qué es lo que nos está pasando a nosotros dos. Claro, aquí detrás hay mucha cosa, y claro, es muy difícil transmitir todo esto a través de una cámara. Todos los que vayan al Congreso verán y captarán otra energía que no se puede captar a través de las cámaras, y otra fuerza, van a notar la voz, van a ver muchas cosas de que aquí, detrás de todo esto, hay algo. Por eso, todos los que puedan, que acudan al Congreso, que pidan información sobre el taller que van a dar Gosh y Robert. Gosh, a ver, habla, vas a estar 45 minutos más 15 minutos de preguntas, ¿no? No, va a ser 45 minutos y 45 minutos aparte y después media hora juntos al final de las preguntas del público. Así lo tenemos organizado, pero aún tenemos que estructurar bien nuestras charlas. Exactamente, no podemos decir de qué vamos a hablar. Porque bueno, todavía aún no sabemos, es muy reciente, muy reciente. Exactamente, es algo muy reciente. Solo sabemos que vamos a cumplir los tiempos estrictamente. Tenemos 2 horas. El primero no sé si seré yo o será Gosha. 45 minutos matemáticamente, y siento ser así, 45 minutos hablando. Y luego pasará la señorita Gosha exactamente 45 minutos. Y después exactamente media hora, porque la sala será ocupada por otro ponente. Pues esto, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Si queréis conocernos, podéis a saludarnos, podéis a venir, por favor, estáis invitados todos. Sí, preguntar por las entradas, los precios de los talleres, todo eso preguntarlo en la página web de Ufology World Congress. Así es. ¿Preguntas? Pero, un momento. De momento no, pero en septiembre sí que estaremos abiertos a vuestras preguntas. Esto será real, yo me siento nerviosa porque no quería participar en nada. Evidentemente, preguntas coherentes. Porque habrá poco tiempo y evidentemente la pregunta que sea incoherente y absurda, pues diremos next, así, next. Tenemos que ir rápido. O sea, entonces no podemos estar respondiendo preguntas absurdas cuyas respuestas ya están en nuestros canales de divulgación, y respuestas nuevas o interesantes para el público sí que se van a responder y van a tener el tiempo necesario para cada respuesta. Si solo podemos responder una pregunta porque ha durado 15 minutos, pues mala suerte. Entonces creo que es todo, ¿no? Es todo lo que queríamos decir. Esta es nuestra noticia de hoy. ¿Algo más? Pues nada más que
que se den prisa, porque el día 25... Ya es cerca. No sé si se acaba el 20% de descuento, o sea... que se den prisa, sí. Muchas gracias por escucharnos hoy y hasta el siguiente video, que estamos desarrollando muchos temas muy interesantes, por cierto. Estamos horas y horas diarias con el equipo tarjeteano, con Svaru. Sí, pero a ver, es que yo creo que se puede avanzar una cosa. Vale. Pero antes de decirlo, si os ha gustado este vídeo, lo veis relevante e importante, darle al like, lo compartís y os suscribís a los dos canales, así. Porque exactamente en los dos canales solo subimos esto igual. El resto de la información va a ser diferente. Diferente. Gosha, en su próximo vídeo, así una pincelada por encima, va a hablar de una saga, se puede decir una saga extraterrestre. De cómo son los extraterrestres. Me imagino que yo haré otra tertulia con la señorita Gosha, en la cual hablaremos un poco más por encima de qué se va a tratar esta saga extraterrestre. Hay diferentes razas extraterrestres. Exactamente. Con datos que nunca antes habéis escuchado en ningún otro medio de divulgación. Nombres de razas nuevas. Y ya veréis como todo resuena y os será coherente. Y entonces luego yo tendré mi tema excepcional. Sí, y tú tendrás el tema del sistema solar, donde iremos por planeta por planeta, explicando lo que está pasando en cada planeta, en nuestro sistema solar. Oh my god, ¿qué estamos aprendiendo? He de decir que, claro, cuando Gosha tenía su tema sobre las razas extraterrestres, pues con la información que le estaban dando a Gosha, yo me quedaba pensando, ostras, ¿mi tema va a superar al de ella? ¿O cómo va a ser esa? O como mínimo, ¿mi tema va a igualar en interés al tema de Gosha? Pero claro, muchos de vosotros pensáis que lo sabéis todo sobre el sistema solar. ¡Pues no! ¡Pues no! Os va a dejar anonadados. Sí, mucha información. Pero alucinante, alucinante. Alucinante. Bueno, acabamos aquí. Muchas bien. Gracias a todos. Ya esto es muy largo. Hasta luego, buenas noches y adiós. Buenas noches y acordaros de darle al like para que el vídeo lo pueda ver más gente. Lo compartís. Y si no estáis suscritos en este canal, por favor, suscribiros para estar al corriente de toda la información. Os pasáis otra vez por la página de Ufology World Congress. Les decís que venís de parte nuestra y que estáis interesados en asistir, bueno, al congreso, evidentemente, y al taller o a la charla que vamos a dar la señorita Gosha y un servidor. Entonces, hasta pronto y nos vemos en el próximo video programa. Chao, chao. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs.
logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias. Y hasta el próximo vídeo, amigos.